Tiene la palabra el diputado Alfredo Cornejo. Bueno, muy buenas tardes, señor jefe de gabinete. Yo quiero hacer una pregunta precisa, puntual, y me gustaría una respuesta precisa y puntual. No comparar peras con manzanas, sino peras con peras. Yo quiero que precisamente me explique por qué la provincia de Mendoza recibe menos del 4% que le corresponde en cada uno de los programas de asistencia que tiene el gobierno nacional sobre los gobiernos provinciales. Recibe el 2% de los programas de asistencia de préstamos, informado, y quiero que no responda cosas contrarias, distintas a las que se le está preguntando, informado por la propia página del Ministerio de Hacienda de su gobierno. En los 6 primeros meses, informado por su ministerio, por el Ministerio de Economía de la Nación, ha recibido por habitante 2.148 pesos en los 6 primeros meses. Equivale al 2% de lo que ha repartido el Estado Nacional en préstamos. Y queremos que responda exactamente por qué esa discriminación, cuando provincias como la provincia de Buenos Aires se llevan más del 50% informado por la propia página del Ministerio de Hacienda de la Nación. ¿Por qué esa discriminación con la provincia de Mendoza? Las transferencias que quiero que informe son las del Estado Nacional con el Estado Provincial. No que tergiverse y meta en la misma bolsa, como hizo el presidente y como lo he escuchado decir a usted, a todos los aportes que hay en Mendoza con respecto a ATP, con respecto a IFE, etcétera, que no son transferencias a provincias, son transferencias a personas o a empresas. Con ese criterio, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, recibe 7 veces más que la provincia de Mendoza. Compare peras con peras, no peras con manzanas. Le agradezco desde ya que sea honesto intelectualmente y se circunscriba a las cifras oficiales del registro público que tiene el Ministerio de Hacienda informado en su página y la Oficina de Control Presupuestario de la Cámara de Diputados. No invente ninguna otra cifra. Remítase explícitamente a lo que el gobierno, bajo registro público, ha informado. ¿Y por qué esa discriminación? Su tiempo, y si estos 50.000 millones que están en la ampliación del presupuesto 2019... van a correr con el mismo criterio de mala asignación y mucho peor antifederalista con el que vienen distribuyendo los fondos. Gracias, diputado. Gracias. Su tiempo.